¿Y qué hay aquí que les traigo un nudo para mi canal? El día de hoy vamos a ver si Akinator, el genio mago, quién sabe que sea ese, voy a ver si puede adivinar los personajes de Kimetsu no Yaiba. Ya se lo saben, el contenido que he estado subiendo últimamente es de ese anime que tanto me gusta y que ustedes ya lo saben, ¿ok? Y pues bueno, como pueden ver, ahorita no tengo el Akinator instalado. Y es porque yo me hice un hack, ¿no? Un truquillo. Google, no sé si algunos ya lo sepan, puede que algunos ya lo sepan y otros no. Pero si buscas acá Akinator en Google, te va a salir el juego totalmente gratis y funcional. Para eso vamos a recortar esto, porque ya saben que un lado de mi pantalla no sirve, por lo que no puedo presionar la A ni la Q. Akinator se escribe, ¿no? Voy a esperar a que cargue. Aquí está, Akinator. Aquí está. Aquí le presionamos en ese enlace, en el primero que viene. Y listo, prácticamente ya vamos a poder hacer que Akinator pierda la cabeza con los personajes de Kimetsu no Yaiba. Vamos a ver si los puede adivinar, ¿ok? Acá ya está cargando la página. Ok, ya cargó. Esto sigue en blanco. Pero pues hay que tener paciencia, ¿no? Cargando todavía ahora. École, sí. Hola, soy Akinator. Piensa en un personaje real o ficticio. Voy a intentar adivinar quién es. Ok, el genio Akinator. Vamos a ver. Español. Ok. Contenido invisible inactivo, está bien. Vamos a darle a jugar. Ya le di, pero está cargando. Ya se trabó, se me hace que esto ya se bugueó. Sí, efectivamente, ya se bugueó. Qué mal. La grabación está detenida en 1.50. No sé si esto es raro. Ya ocurrió un terrible bug. Qué mal. Hola. ¿Sigue grabando? Ok, estamos presionando fallos. Ok, ya. Ya empieza, ¿ok? Vamos a empezar. Ya se me bugueó otra vez. Ok. Creo que ya funciona bien. Vamos a empezar intentando que adivine a Zenitsu Agatsuma, mi personaje favorito de Demon Slayer. Ya lo había mencionado una vez en un video que se llamaba Mis pasos favoritas de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, o no sé si puse Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, o no sé cómo lo puse. Algo así se llamaba. Ok. ¿Tu personaje es una mujer? No. ¿Qué pasa, Néstor? Ok. ¿Tu personaje es una persona real? ya quisiera. Ojalá fuera. Aunque yo tengo mi Zenitsu Agatsuma de la vida real. Indirecta. Bueno, continuemos. No. ¡No! Me distraje. A ver. Ahorita le damos a corregir, no se preocupen. Ahorita que cargue, le doy a corregir. Y eso regresa a la pregunta siguiente. Y ahí ya le doy que no, ¿ok? Carga. Ahorita nos vamos a concentrar en el personaje como tal del anime. Y no como un cosplayer como tal.
Corregir. Según yo ya le puse ahí. Corregir. Corregir. Que listo. Está cargando para corregir esa pregunta anterior en la cual me equivoqué. Ok. Cargando. Súper bugueado, pero está cargando. A ver, a ver, a ver. Ok, ¿tu personaje es una persona real? No, ojalá. Pero no. Ni modo, chale. ¿Tu personaje lleva pantalones? Obvio. Que no manches. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? Bingo. Sí. ¡Mande! Ahorita me la tomo. Sí. ¿Tu personaje sale en la serie de Dragon Ball? No. Sale en la serie de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. ¿Tu personaje es rubio? Por ahí va. Sí, 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 sí. ¿Tu personaje está relacionado con la serie de Naruto? No. ¿Tu personaje ha jugado con una guitarra? ¿Qué? No. No que yo sepa. ¿Tu personaje es miembro de la banda surcoreana? ¿Quién sabe qué? No. No, en lo absoluto. ¿Tu personaje era parte del Al Filo del Destino? ¿O no? No sé qué es eso. Qué random. ¿Tu personaje lucha con una espada? Sí, una espada como tal, ¿no? Pero una katana. ¿Tu personaje tiene algo incrustado en el pelo? Déjenme pensar, no, que yo sepa, no. A veces lleva su gorrión en la cabeza, pero no cuenta. No cuenta, no cuenta. Así que diré que no. No, ya les puse que no. Por favor, responde, no te huyes. Hazme ese favor. Muy bien. ¿Tu personaje es un demonio? Ya tiene la sensación por ahí que es un Kimetsu. Pero no, no es un demonio. Es un cazador de demonios. ¿Tu personaje ha tenido un escándalo? No. No. ¿El poder de tu personaje está relacionado con la electricidad? Ojo, ojo que sí. Sí, 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 sí. ¿Tu personaje tuvo una relación sentimental con Selena Gómez? ¿Y esa quién es? ¿No? ¿Décima vez? Ok. Siguiente pregunta. ¿Tu personaje cayó de un árbol? Sí, sí cayó de un árbol cuando fue golpeado por un rayo. Ojo, spoiler. Fue golpeado por un rayo cuando estaba en su entrenamiento para cazador de demonios. Veces. Dos veces ha caído de un árbol, cuando lo golpeó el rayo y cuando se desmayó. Zenitsu, obvio que sí. Sí, sí, Zenitsu, obvio. Sí. Sí, Yone. Sí, sí, sí. Hazme el favor, y por favor, Akinator. Ok. Pero bien, Zenitsu, Agatsuma, Kimetsu no Yaiba. Personaje ya jugado. Jugado por última vez. 10 el 10 el 22. Obviamente. Qué cool. Ahora vamos por un pilar. Mi pilar favorito de Kimetsu no Yaiba, Tokito Muchiro. Hubo un problema técnico en él. Jugar. Ok. Vamos a esperar a que el Akinator, tu personaje es real. No, ya quisiera que hacer un anime. Qué mal. ¿Tu personaje lleva zapatos? Sí, obviamente.
Sí. Bien, tu personaje es femenino. Toquito parece. Toquito sí parece chica, te diré. Te diré que sí parece chica, pero no. Tu personaje sale en una serie japonesa, ojo que sí. Específicamente Kimetsu no Yaiba, ya se la saben. Así que si no te bugues, por favor. No te bugues. Ya le piqué que sí. Ok, ya. Siguiente pregunta, siguiente pregunta, siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Tu personaje sale en la serie de Dragon Ball? No, porque siempre hace esas preguntas. No. La serie de Dragon Ball sale en la serie de Demon Slayer, ¿ok? Google Go se detuvo. No. Espera. ¿Tu personaje es rubio? No, tiene cabello negro con las azules. ¿Tu personaje tiene el pelo negro? Sí. Sí, tiene el cabello negro, pero tiene puntas azules. ¿Tu personaje es el protagonista de la obra en la que aparece? No como tal, los pilares son más apartados así de los principales protas. Así que no. Okay. ¿Tu personaje está relacionado con la serie Naruto? No, está en la serie de Demon Slayer. ¿Tu personaje lucha con una espada? Sí, todos los de ahí luchan con una espada. ¿Tu personaje ataca con el agua? No, es el pilar de la niebla. No es el pilar del agua, el pilar del agua es Tomioka. Es Tomioka, ajá. O también Tanjiro, que también domina la respiración del agua, pero en este caso estamos con Muichiro Tokito. Así que no. ¿Tu personaje está introducido con el mundo de la computación? No, qué random. Obviamente no. ¿Tu personaje lleva dos espadas? No es Inosuke ni Usui. Es Tokito, solo lleva una. ¿Tu personaje es de la serie Pum? No, qué random, no la conozco. Está raro el nombre. ¿Tu personaje creó la teoría atómica? No. What the fuck, qué random. ¿Tu personaje usa medias? no. No, no usa. Qué random. ¿Tu personaje tiene un grupo de Discord? No manches. No. ¿Tu personaje pertenece a la serie de Kimetsu no Yaiba? Sí. Sí. ¿Tu personaje suele taparse la boca? No, no es Meguro. ¿Tu personaje usa pañales? No. No manches, no. ¿Tu personaje tiene mechitas azules? Sí. Tiene las puntas azules. ¿Tu personaje forma parte de los pilares de Kimetsu? Sí. Siento que ya le atinó. ¿Tu personaje es un amante de la moda? No, no como tal. ¿Tu personaje quiere matar a su hermano? No, su hermano ya está muerto. ¿Es en el chat por el hermano de Muichiro? No. ¿Tu personaje toca en un grupo de rock? No. Es cazador de demonios, no rockero. Muichiro Tokito, obviamente. Enviado por X. Qué random. Sí, es Muichiro Tokito. Vamos a ver, ahora. Cazador de demonios, personaje ya jugado tantas veces, jugado por última vez, 10 al 10 al 20. Ok. Ahora vamos a. ¿Quién más? Cazador favorito. Mi cazador favorito es. Tanjiro, sí. ¿Tu personaje es una mujer? No. ¿Tu personaje existió en la vida real? No, es del anime. Chales.
¿Tu personaje lleva pantalones? Sí, obviamente. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? Sí. ¿Tu personaje es de Dragon Ball? No. Siempre pregunta eso. ¿Tampoco es de Naruto? ¿Tampoco es de Naruto? ¿Lucha con una espada? Sí. ¿Es protagonista? Sí, es el prota. Sí, es el prota, es prota, es prota. Sí. ¿Tu personaje suele llevar aretes? Sí. ¿Tu personaje era malvado pero luego se volvió bueno? No, que ya sepas. ¿Siempre fue buena onda? ¿Tu personaje toca la armónica? No. ¿Tu personaje posee muy buen olfato? Ojo, sí. Sí. Kamaboko con Banjiro, sí, Kamado Tanjiro, Sí. obviamente, sí, enviado por X, obviamente. Fue jugado tantas veces, jugado por última vez hoy, muy bien. Jugar otra vez. Ahora, demonio favorito, no es Nezuko, es Enmu, el demonio del tren. Que aparece en la película de Kimetsu no Yaiba. No la he visto. ¿Por qué? Porque está en japonés. Pero luego la voy a ver. ¿Tu personaje es una chica? No sé. No se sabe. Nadie sabe si es chico o chico. ¿Tu personaje utiliza ropa? Sí, obvio. ¿Tu personaje es una persona real? No. Si no es un cazador real, ni mucho menos va a ser un demonio. ¿Tu personaje es una mujer? No sé. Ya te dije que no sé. ¿Sale en un videojuego? No. ¿Es amante de la moda? No. Sí, es una serie japonesa. ¿Era conocida en los años 70? No, para ese punto la serie no existía. ¿Tu personaje aparece en el manga Komi-san? Ojo que sí conozco a Komi-san, el anime, también lo veo. Pero no, en este caso no estamos metidos en ese tema de Komi-san. ¿Tiene el pelo negro? Pues no sé cómo decirle. ¿Por qué? Porque tiene el cabello negro, sí, pero tiene el cabello muy corto y la mitad de su pelo es color rosa y tiene unos mechones atrás que son color azul. Así que probablemente, sí. ¿Es chabón? No lo sé. ¿Tu personaje ha desempeñado un papel? No. No sé, no. No. Corregir. No. Ok. No entiende, no entiende. Tu personaje es un chico. Ahí va otra vez. ¿Tu personaje ha traicionado alguna vez? No, que yo sepa, no. ¿Tu personaje sale en la serie On Place? No, no la conozco tampoco. No. ¿Qué le puse? ¿Sí o no? Qué random. ¿Tu personaje comió la fruta del chamuco? No. ¿Es femenino? A ver, le voy a poner que no, porque si le digo no sé, no entiende. ¿Lucha con una espada? No. ¿Usa con su arte demoníaca? No, le puse no sé. Ya sí. ¿Es blanco de piel? Ojo, sí. ¿Tu personaje tiene una katana? No, no tiene una katana. O sea, su arte demoníaca es un dios o una diosa, tampoco. ¿Es un marinero o un pirata? No, no manches. No, ya dije que no. Sí, ojo, que sí. Sí. ¿Ese quién es? No. Qué feo ese.
quién es. No tiene nombre. Enmu, sí, acá. Enmu, Kimetsu no Yaiba. Bravo, me lo ha puesto difícil, eso sí. Ok, vamos a intentar con alguien más fácil, Nezuko. Ok. ¿Tu personaje es una mujer? Sí. No, no tiene placa de YouTube. No, ojalá fuera real, pero no. Sí, es de una serie japonesa. ¿Tiene pelo negro? Sí, tiene pelo negro con las puntas rojas o naranjas. ¿Es un demonio? Sí. ¿Escribe poesía? No. Sí. Ya le atinó. Facilísimo, dice. Facilísimo, ¿verdad? Obvio. Tiene una flor en el cabello, no como tal, tiene un moñito, pero le voy a poner que sí, que sí. Lleva dos estrellas en el cabello, ah, no, eso sí no. De televisión Lost, no sé qué es eso de Lost. Usa un turbante, no sé qué es eso, así que le voy a poner que no. Tiene seis hermanos. Ojo que sí. Bueno, tenía, porque al inicio de la serie su familia fue masacrada por Musan, el chamuco rey. Déjame ver si sí. Tanjiro, el chiquito, el mediano, el otro chiquito, la chiquita. Y sí. Creo que sí. ¿Existe eventos con temática de anime? No como tal, porque estamos hablando de la serie y no de un cosplay. ¿Va a la escuela como alumno? No, esa ya es otra historia. Sí hay una serie relacionada con eso, pero no. ¿Tu personaje es bueno contigo? ¿Qué le pongo? No. ¿Tu personaje es con... compositor? No. No, tampoco. No vive en España. Ok. Nezuko Kamado, obviamente. Sí. Qué bien. Ahora, ¿a quién? Inosuke. A ver, déjenme pensar. A casa. El panadero, le digo. No. ¿Existe en la vida real? No. ¿Lleva pantalones? Sí. Sí. No. 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 Tampoco. No. No. Es malo. ¿Tiene poderes? Sí tiene. ¿Es un demonio? Sí. Sí, también. ¿Sí aparece un Kimetsu? Sí. Sí. Ya le atinó. No, no tiene un jefe en una empresa. ¿Tiene el pelo verde? No. ¿Tiene el pelo medio morado? ¿Tiene automóvil? Tampoco. ¿Va sin camiseta? Sí. ¿Solo lleva un chaleco? Ojo que sí. Ah, casa. Obviamente. A casa. El panadero, le digo yo, porque convirtió a Rengoku en lona. Ese por Rengoku. Ok, pues ahí lo tienen. A casa, Kimetsu no Yaiba. Enviado por X persona. Sí.
Jugado tantas veces por última vez el 10 del 10 del 21. Obviamente. Jugar. Vamos a echarnos la última ronda. ¿Por qué? Porque ya llevamos varios tiempo jugando. Ya llevamos 22 minutos. Así que, bueno, vamos a jugar por última vez. Y esta vez... a ver, ¿quién va a ser? A ver, ¿quién va a ser? Ok, voy a... A Musan Kibutsuji, el rey demonio. ¿Tu personaje es una persona real? No, por suerte. ¿Lleva zapatos? Sí. No, no es chica. Sí. ¿Es de Kimetsu? No. ¿Tampoco es de Naruto? ¿Tu personaje es rubio? No, tiene el pelo completamente negro. Sí. ¿Es el protagonista de la obra que parece? No. ¿Tampoco es de Naruto? ¿Lucha con una espada? No. ¿Tiene poderes? Sí. ¿Es malvado? Sí. ¿Fue hervido vivo? No. ¿Tampoco? Sí. No sé qué es eso. Sí. Usa un sombrero. Sí, aparece en la serie de Kimetsu no Yaiba. Obviamente, Michael Jackson, también conocido como Kibutsuji Musan como le digo yo, o también Michael Jackson. Sí. Sí. Muy bien, jugado tantas veces, última vez jugado hoy. Ok, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado y nos vemos en un próximo video.